buenas tardes. Esta concentración se debe a la marcha por Gisela Peralta. Estamos acá reunidas por el tema de que el muchacho está suelto, el chico que la chocó cuando ella bajaba del colectivo. Salíamos de trabajar a las 22 horas, pasó el accidente. Y estamos acá porque le entregaron la licencia, le entregaron el auto y nosotros tenemos que seguir subiendo al colectivo. Lamentablemente tenemos que seguir yendo a trabajar y él anda suelto, sigue andando en moto, en el vehículo, así que nosotros estamos acá. Las chicas fueron dos de las compañeras que estaban bajaban en la parada con ella. Ellas le van a saber explicar mejor que yo, que eran dos de las chicas que bajaban de la parada con nosotros. Me parece bárbaro lo que decís, como para que quienes están viendo esta nota se ubiquen en situación de lo que fue, cómo... ¿Y cuándo el accidente? Hará 15 días atrás o menos. Viernes 17. 17. Viernes 17. Una semana. Nosotros bajamos el colectivo. Hablamos de Satusager. Sí. Sobre ruta 191. No, no. ¿Dónde? Sobre el Cristian Lobo. Ah, de regreso. De regreso ya nos dejaban en la parada más cercana de nuestras casas. Y yo fui una de las que bajé primera, crucé la calle. Y después venían ellas. Ajá. Ella con Gisela. Cuando yo cruzo, lo primero que siento son los frenos del auto. Entonces me doy vuelta y cuando me doy vuelta, el chico ya la había atropellado a la otra chica y a ella el pie. ¿Se dijo que el conductor había estado circulando sin luces? ¿Esto es así? No, nosotros cruzábamos con Gisela y... ¿Qué hora era? Bueno, empezamos. 10:30 por de ahí. ¿De la noche? Sí, aproximadamente. Cruzamos con Gisela, yo miré para el lado de la Avenida España, San Cristóbal López, y miré así, vi que venía un auto a alta velocidad y con las luces prendidas. Yo dije, acá me... Y bueno, y no, me pegó en el pie, me caí y ahí fue cuando la agarró la otra chica. Íbamos bien en el cordón, o sea que el auto venía contra el cordón. No, venía pasando al colectivo, digamos. Sí, el colectivo ya se había ido una cuadra. Ya había arrancado. El colectivo. Ya había pasado. Así que por la otra cuadra iba más o menos. No sé, yo estaba en un momento de shock. La vi a la chica tirada ahí, pensé que estaba sin vida. Y yo vi que... No, yo no vi si el chico se acercó, no sé. Sé que el chico estaba parado. Agarrándose la cabeza y bueno, después llegó la policía, la ambulancia y todo eso. A propósito de lo que dijiste, de la llegada de la policía, ambulancia y demás, ¿hasta ahí cómo vieron la actuación, digamos, de la policía hasta ese momento y de los servicios de salud? Y no sé, porque la ambulancia tardó como media hora más o menos. Se hizo presente primero la policía. La ambulancia tardó como media hora. Mientras la chica estaba ahí, estaba mal, llegó el marido y bueno,